Buenas tardes amigos, soy Badak Ángel y bueno, el día de hoy les traigo un review de lo que es la Italika FT. Tendré como apenas unos 4 meses que me compré mi moto Italika, y pues la verdad hasta ahorita sí me ha salido bien, me ha jalado bien, me ha salido buena. Pues aquí ya ando sobre mi moto FT Italika 150, es modelo 2016. Tengo apenas 4 meses que la compré y la verdad, como les comentaba, sí me ha funcionado, sí me ha salido bien la motito. Bueno, la saqué a carretera una rodadita corta, lo que fue de León a Lagos de Moreno. Fuimos por ahí a Lagos a un aniversario de un motoclub. Y pues sí, jaló bastante bien. Ya de regreso, tuve por ahí una pequeñita equivocación. Di la vuelta donde no era, teníamos que regresar por lo que era la libre, y a la mera hora entramos por la autopista. Y sí nos funcionó muy bien, estuvo muy bien. Incluso se me hizo sorprendente porque lo que fue el velocímetro a mí me alcanzó a llegar a los 110 esta moto. Lo que en realidad me gusta de esta moto es que, a diferencia de una 125, pues en realidad tiene muy muy buen torque, sobre todo en cuestión de subidas. Sí, en las subidas yo he calado la 125, incluso antes de comprarme esta yo tenía la FT125 Classic. Y hombre, para las subidas sí era un poco pesado, era un poco difícil. Y pues con este no, con este sí es más fácil, precisamente por el torque que tiene. Es más sencillo, es más cómodo andar en ella. Es una moto realmente ligera. No es muy pesada, por lo cual es muy fácil de maniobrar. La verdad, yo en general la recomiendo, porque además de eso, pues es muy económica en cuanto a la gasolina, Creo que esta moto tiene un tanque de 13 litros.
pero en realidad es que con esto sí se avanza bastante. Avanza muchísimo. Es lo bueno de estas motocicletas, que pues no tienes que gastar tanto en gasolina. Responde bien, jala bonito. No es así como que tampoco obviamente la supermoto, claro está, pero pues tampoco no es una moto que le quede atrás, pues se ve como un super deseado. La verdad es que a mí en lo personal me ha gustado mucho. Le he hecho algunas modificaciones. Incluso cuando yo la compré, me faltaban muchos accesorios. Y pues poco a poco yo le he ido haciendo algunos cambios, cambiando los puños, retrovisores. Incluso no tenía los poquitos de lo que es el tablero, yo se los tuve que cambiar. Le faltaba también lo que era las direccionales de atrás, yo se las puse. Y apenas hace poquito le acabo de comprar lo que es el faro de adelante, porque la verdad el que traía no me alusaba mucho, ¿no? Eso sí es lo único pero que le pongo, porque en realidad no alusa bastante y se lo acabo de cambiar precisamente porque, bueno, hay un tramo que yo tomo de carretera cuando salgo en mi moto, y a veces pues lo que es ese tramo está bastante oscuro ya en la noche, no se ve nada, y pues bueno, con la anterior luz realmente yo casi no veía. Ya con esta nueva que le puse, pues ya ahora sí que sin problema, ¿eh? Bueno, en cuestión de manejo, igual y obviamente tipo de motocicleta, las vueltas, las curvas, obviamente pues no se alcanza a pasar tanto. Obviamente también falta de pericia, ¿verdad? No me lo permite, pero es una moto confiable, es una moto que jala bien. No se puede sacar a carretera sin ningún problema, ¿eh? He visto videos de otros chavos también, como pueden ver, también con carretera. Está muy bueno. Es una moto confiable. Es una moto que se transporte bien, nada bonito. Esto yo he visto. A carretera para que vean ustedes cómo funciona. Estoy sobre la carretera de un lago, no le voy a dar mucho tampoco obviamente, pero nada más lo que es un pequeño tramo para que ustedes vean realmente cómo va la carretera. Yo creo que muchos tenemos como que la mala idea de la metálica, ¿sí? Sí, no es que es metálica, es una moto desmontable, es una moto desarmable. Pues en realidad no es que sea desarmable, sino que hay que saberlas cuidar, hay que saberles dar un buen mantenimiento, cambio de aceite, lavar de bien su carburador, darle bien su suspensión, cargar bien su energía, la cadena, que esté bien,
que por cierto, también hace como 3 días me hice un cambio de aceite y también le cambié la cadena porque la que traía ya se me había reventado y pues en realidad no me quise ya arriesgar, ya que este fin de semana tengo una mini rodada, no es muy lejos, pero bueno, no me quiero arriesgar que me vaya a romper la cadena en carretera y pues tenerme que quedar ahí. Igual si yo traigo mis refacciones, obviamente, pero pues no está por demás, no está por demás. A ver si he hecho ese cambio. Y bueno, es un instrumento. La verdad, me ha gustado esta moto, me ha salido bien. Las piezas en realidad son muy, muy, muy económicas. Es otra de las ventajas que tiene. No son piezas difíciles de encontrar. En realidad puedes encontrarlas fácilmente y a un bajo costo. Son piezas muy, 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 muy económicas. Muy económicas, la verdad. Así que si vas a comprarte tu primer moto, yo te recomiendo esta, la ST150, y además también pues igual si la vas a ocupar como moto de trabajo, pues también es una muy buena opción, precisamente por lo económico, tanto con gasolina como con refacciones, la verdad. Puedes igual puedes calarla, puedes ver otros videos. Mira, la moto sale bien, si la sabes cuidar, si la sabes dar un buen mantenimiento, y además como Itálica, la verdad ahorita se está sacando ya muchos modelos de motocicleta, hay muchas refaccionarias de Itálica, estás viendo que se fuma, entonces pues la facilidad para encontrar piezas es una gran ventaja. En realidad sí, sí es una gran ventaja. Y bueno, espero que lo tomen a consideración. Como les comento, en sí como primer moto está bastante bien. En cuestión del asiento, sí, el asiento como que tampoco no es así como que súper, súper cómodo. Bueno, mi moto trae otro tipo de asiento. ¿Se dan cuenta, amigos? Ya casi choco. Aquí esta persona, ¿cómo intentó hacer eso? ¿Cómo se le ocurre hacer esa cosa, la verdad? Ese no es retorno, el retorno está más adelante. Y no sé por qué intentó hacer eso. Hay gente que de veras está muy, muy, muy mal para manejar. Pero bueno, así es que sin querer queriendo se le hizo una prueba de frenado a la gente. Darse cuenta que incluso también prende el freno, pues sí, 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 s
poco el mar más cómodo que pueda haber, pero igual es aguantable, eso es aguantable. Y bueno, amigos, yo los dejo. Y si les gustó el video, suscríbanse, denle like y compartan. ¿Vale? Nos estamos viendo. Ahí está mi moto. Qué bonito paisaje tenemos por aquí. Allá atrás vemos algo que no sé qué sea, pero bueno.